La Organización de los Estados Americanos anunció en las últimas horas que enviará una delegación de observadores a Honduras para las elecciones generales del 28 de noviembre, aunque hay quienes opinan que la OEA no es bien vista en el territorio y deben venir observadores internacionales de otras entidades. Estas serán las primeras elecciones generales que se llevarán a cabo tras la creación del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Observadores internacionales de las Organizaciones de Estados Americanos, OEA, ya han confirmado su participación. Como Consejo Nacional Electoral, nosotros invitamos a la OEA y a la Unión Europea desde el año pasado para que fueran veedores de los procesos de elección, tanto primario como general, a lo cual ellos nos dieron una respuesta positiva para venir a ser observadores, veedores del proceso de elecciones generales del 28 de noviembre, un proceso histórico. Creemos que las misiones de observación electoral de la OEA son de las más referentes en la región. Para la sociedad civil, la participación de estos organismos es fundamental en el proceso electoral, el cual definirá el futuro de Honduras. Yo esperaría que la calidad de este proceso electoral fuera mucho mayor que en el pasado, tanto las elecciones internas y primarias como las elecciones de hace 4 años. Para eso, el rol que pueden jugar observadores internacionales como la OEA y la Unión Europea son fundamentales, pero no sustituyen el aporte importante que la sociedad civil hondureña puede hacer y los medios de comunicación. Este analista asegura que la OEA no tiene credibilidad en el país, por lo tanto recomienda que se le debe de dar voz y voto a organizaciones que no tengan compromisos con el Estado de Honduras. Que seamos nosotros los veedores, los que tenemos voz y voto, que se involucre, que es momento y es tiempo de que vayamos a unas elecciones transparentes. Si la OEA viene, bienvenido sea. No hay credibilidad, discúlpeme, OEA, no tiene credibilidad por lo que pasó en el 2017. Según expertos, con el sistema de identificación biométrica, además de la transmisión de resultados electorales preliminares, la participación de organizaciones nacionales e internacionales y los 14 partidos políticos con los 2 movimientos independientes en contienda, se podrá evitar una crisis postelectoral.